Imagina un mundo gobernado por solamente mujeres. El 99.9% de los hombres de la Tierra se han extinto debido a una pandemia. Y ahora tú eres la única esperanza de la humanidad. Comenta qué harías, que los estaré leyendo. Así que sin más, ponte cómodo y acompaña a ver este resumen, guapo. ¡Claro que sí! La serie comienza con el día 1. Se nos muestran algunos de los prisioneros en una celda. Todo parecería ir como de costumbre, pero de repente uno de los hombres comienza a toser sangre. Y ahora en el día 7, todos los hombres en la celda comienzan a morir uno tras otro debido a un virus desconocido. Y solamente pasaron 30 días para que casi todos los hombres se extinguieran. Sin embargo, las mujeres por alguna razón no se ven afectadas en lo más mínimo por el virus. Y ahora en el día 2920, 8 años después, los hombres han desaparecido por completo de la Tierra, convirtiéndose en un planeta solamente de mujeres. Durante esos días, algún grupo de mujeres hacen un proceso sólido justamente para seleccionar mujeres que puedan tener un futuro saludable con un bebé. Y esto es gracias a los bancos de esperma que hubieron antes de la pandemia. Pasando con Jimmy, una mujer seleccionada entre cientos de participantes. Ella tiene varias amigas, entre ellas Alex, quien se mete a menudo en problemas porque por alguna razón no le gusta la idea de la líder. E incluso está tan acostumbrada a ir a la cárcel que tiene una relación romántica con una de las mujeres ahí. Se nos dice que cuando termina su castigo y la mandan a casa, le colocan una bolita en su espalda, la cual la mantiene controlada y sedada por un tiempo. Y al despertar en la habitación, se encuentra la nada, pero enfrente de ella encuentra unas notas las cuales mencionan cómo quitarse aquella bolita, revelándonos que ella misma las escribió, ya que ha ido muchísimas veces a prisión. Aunque el proceso de quitárselas es bastante doloroso y derrama mucha sangre. Luego, conocemos a la madre de Alex, que por alguna razón ha sido enviada a un estado de felicidad permanentemente como castigo. Y la razón es por ir en contra de la organización, y es por eso que Alex odia a la líder. Del otro lado vemos que tanto Jamie como Pip, sus amigas de Alex, van a buscarla, pero al no encontrarla y ver muchísima sangre comienzan a entrar en pánico. Rápidamente salen de ahí para ir con su camioneta, pero en medio del camino atropellan a alguien. Al salir piensan que habían atropellado a Alex, pero de repente Alex aparece por su espalda diciéndoles que atropellaron a alguien más. Al revisarlo se dan cuenta que se trata de un hombre, pero lo dejaron gravemente herido. Las chicas hacen lo que pueden para poder ayudarlo e incluso dicen que deben regresarlo inmediatamente a bienestar, pero Alex se opone firmemente a ir a la organización. Al final las tres chicas deciden ayudarlo comenzando a curar todas las heridas. Sin embargo, al amanecer comienza a escucharse un auto, y al asomarse se dan cuenta que es Michelle, la asistente de Lane, la líder. Ellas comienzan a entrar en pánico, pero recuerda que estaría ahí para ver las condiciones de vida para ser madre. Mientras Jamie estaba en la entrevista, vemos que Alex comienza a revisar la mochila del hombre. Acá nos enteramos que su nombre es Bobby, y a través de un recorte de periódico, también nos enteramos que su madre es una ex bioquímica. De repente, Bobby se despierta y trata de huir, pero Alex comienza a decirle que se detenga. Desafortunadamente para ellas, Michelle escucha la conmoción e insiste en inspeccionar el granero, pero al abrirlo solamente se encontraba Alex. Sin embargo, a pesar de todo esto, al día siguiente le llaman a Jamie para decirle que no es apta para ser madre, siendo el incidente final lo que provocó esta decisión. Mientras esto pasaba, en otra parte Alex le pregunta a Bobby sobre el artículo del periódico, pero él se niega a hablar. Ambos platican durante un buen rato y durante la plática ella tiene unos flashbacks de por qué su madre la inducieron permanentemente. Y es que la anciana comenzó a afirmar que había visto algunos sobrevivientes masculinos. Bobby comienza a simpatizar con Alex por dicha historia y le afirma que en realidad su madre sí tiene razón, hay más sobrevivientes masculinos. Sin embargo, todos están siendo perseguidos por la organización. Al día siguiente, Jamie va con la médica para ver si fue rechazada solamente por el incidente o por otras razones médicas. Y para su sorpresa, la doctora Harvey revela que de hecho había probado a Jamie para la siguiente etapa. Así que al regresar y desesperada por un bebé, rápidamente va al granero, yendo con Bobby diciéndole que quiere un hijo. Pero al final, ella se derrumba frente a él porque no puede. Algunos momentos después, llega Pip diciéndole que no se preocupe, ella le ayudará. Por lo que luego de meter a la casa, va al granero, sacándole brillo al pequeñín de Bobby y obteniendo su descendencia. Al regresar a la casa, le da el producto a Jamie, estando bastante feliz. Sin embargo, al día siguiente, Jamie conoce a una mujer en la tienda que también fue rechazada por la organización. Más tarde, llega Alex y le ofrece algunas bebidas a Bobby para ganarse su confianza y obtener información sobre la organización. Sin embargo, su plan falla ya que ella termina emborrachándose y a Bobby no le había pasado nada, por lo que aprovecha para poder liberarse. Pero desafortunadamente para Bobby, no puede llegar muy lejos debido a su lesión, viéndose obligado a regresar. Y al regresar, Bobby decide darle un chip donde se encontraba un contacto que probablemente sepa
¿dónde se encuentran los demás sobrevivientes? Del otro lado, Jamie recuerda a la señora que también la rechazaron, por lo que decide enviarle el esperma de Bobby anónimamente. A la mañana siguiente, Alex regresa con un teléfono insertándole el SIM, el cual al encenderlo recibe un mensaje de un número desconocido diciendo "levántate". Mientras tanto, en el trabajo, Pip se da cuenta que aquella mujer que le dieron el esperma había sido descubierta, pero no solo eso, ya que la organización se había enterado de un hombre vivo, por lo que Pip, sin pensarlo, le llama a Jamie para advertirle a todos sobre esto. Al escuchar esto, rápidamente salen de la casa cuando la organización finalmente llega, ubicando a la granja y enviando a los policías a sus alrededores. Durante la conmoción, nadie sabe qué hacer, pero de repente aquel teléfono suena y del otro lado suena un hombre compartiéndole una dirección a la que tiene que ir. Pero en otra parte, una mujer desconocida intercepta aquella conversación. El grupo intenta salir de ahí, pero la mujer ya los estaba esperando, comenzando a perseguirlos con una pistola de dardos. Sin embargo, nadie se dio cuenta que Pip las había traicionado, llevándolos directamente a la organización. Como recompensa, Pip es llevado a una habitación lujosa, mientras que Alex y los demás son detenidos. Pip también llega a la cena y parecía ir todo tranqui, pero de pronto Lane le dice a todas las chicas que comiencen a besar a Bobby. Esto enfurece a Bobby y trata de defenderse, pero rápidamente es inmovilizado por las chicas. Luego Lane le ordena a Pip que le haga el amor, mientras todas las demás van a observar todo lo que sucede. Sin opción, ella se monta al cuerpo de Bobby, pero de repente se alza contra ella, diciéndole que solamente quiere crear un mundo solamente de mujeres y en la cima estar ella. El discurso de Pip parece mover a las chicas, por lo que Lane rápidamente le ordena a los guardias que se la lleven junto con Jamie y Alex. Una vez que el guardia la lleva al quirófano, ahí se encuentran Jamie y Alex. Sin embargo, Constance aprovecha este momento para sedar a todas. Y luego de despertar a Jamie y Alex, Constance le dice que tienen que sedarla, con el fin de que la organización no sospeche de ella. Luego de hacerlo, rápidamente salen de ahí, pero pronto comienzan a discutir, diciéndole a Pip que por qué traicionó la confianza que le tenían. Pip usa la vieja confiable de las mujeres, comenzando a llorar y disculparse por su error. Al amanecer, las chicas comienzan a buscar armas, todo con el fin de interceptar el auto de Lane, ya que llevaba a Bobby al gobierno. Sin embargo, a pesar de que tuvieron éxito, Bobby enojado les dice que no quiere ir con ellas, ya que antes de que las conociera estuvo libre durante 8 años. Toda la discusión hace que Lane recupere la conciencia comenzando a atacarlas, pero luego de los tijerazos, Pip logra sedarla, y una vez que salen del auto se dan cuenta que Bobby ya se había ido sin ellas. Regresando con él, nos damos cuenta que llegó hasta un cuarto un deportivo abandonado, y tan solo algunos segundos después la chica ya estaba nuevamente con él. Bobby frustrado le dice que quiere deshacerse de ella, ya que probablemente los hombres sobrevivientes no lo acepten al estar con mujeres. Y para su mala suerte, a sus espaldas la cazadora aparece nuevamente. Sin embargo, de pronto las luces se apagan, las puertas se cierran y comienza a salir un gas tóxico de la parte de abajo. Al ver esto, comienzan a abrir el conducto de ventilación y con ayuda de la cazadora comienzan a subir todos. Alex trata de ayudar a la cazadora a subir, sin embargo ya era demasiado tarde y ella se despide diciendo "eres igual a tu madre". Y en un flashback recuerda que su madre tiene el mismo tatuaje que la cazadora. Sin opción, todos comienzan a huir a través de la ventilación, pero llega a un punto en donde se atoran. El gas estaba a punto de alcanzarlas, por lo que comienzan a moverse y agitarse. Esto provoca que la ventilación caiga, pero también descubre a dos hombres que lo estaban ordeñando literalmente. De pronto aparece Lane y la doctora revelando su plan para dominar el mundo con el esperma de los hombres. Pero como era de esperarse, aparece un extraño hombre llamado Jackson, quien está a cargo de las mujeres. La serie continúa y si te llama la atención solamente escríbeme a mi Instagram. Así que sin más, nos vemos. Bye.